para hablar acerca de temas de salud que puedan ayudar a mejorar su calidad de vida y la de su familia. En esta mañana nos acompaña el doctor Orlando Ibarra, quien es cardiólogo pediatra del Hospital Vivian Pelas, y nos conversará un poco acerca de las enfermedades del corazón en niños. Doctor, gracias por estar con nosotros en esta mañana y por traernos este tema tan importante que sé que va a ser de mucha ayuda para las familias nicaragüenses. ¿Cómo está? Buenos días y gracias por la invitación, Canal 14. Y en realidad, pues este es un tema muy interesante en relación a la gravedad que genera un problema inflamatorio en el corazón de los niños, ¿no? Son enfermedades que usualmente muy poco las conoce la población, pero básicamente las vamos a resumir para que se conozcan y cuál es la causa por la cual entran. Entonces hablaríamos en principio, pues, de la fiebre reumática, que es una enfermedad que afecta a las válvulas del corazón. Vamos a hablar de la pericarditis, de la miocarditis, la endocarditis y la enfermedad de Kawasaki, ¿verdad? Que son básicamente las cinco enfermedades inflamatorias que afectan al corazón en los niños. Ok, doctor, comencemos entonces hablando un poquito por la fiebre reumática. ¿Qué es y de qué manera también se presenta en el corazoncito de los niños o cómo podemos identificarla? La fiebre reumática es una enfermedad que afecta a los niños entre los 5 y los 15 años de edad, básicamente, y es posteriormente a una afectación de la garganta, las amigdalitis, la faringitis o la faringoamigdalitis, que es bastante común en los niños, ¿verdad? Y causada por un germen que se llama estreptococo, y si el niño es, digamos, susceptible de contraer la enfermedad, pues afecta el estado autoinmune del corazón y va a afectar a nivel del endocardio. Recordemos que en esa imagen que se están observando, el corazón, pues básicamente está constituido por tres capas fundamentales, que es la parte externa del corazón, que se llama pericardio, la parte media, que es el músculo del corazón, que se llama miocardio, y la parte interna del corazón, que se llama endocardio. De ahí que cada una de estas capas del corazón se une en el agente causal, puede tener una afinidad ya sea a nivel de la capa externa del corazón, que es el pericardio, a la parte del músculo, que es el miocardio, y a la parte interna del corazón, que es el endocardio. En este caso, hablando de la fiebre reumática, es el endocardio el que está siendo afectado, puesto que la válvula son las que es donde generalmente llega a alojarse la lesión que produce el estreptococo posterior a una infección de la garganta en los niños. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí específicamente? Ahí estamos observando, ¿verdad?, cómo es que está constituido este germen, ¿verdad?, a través de unas cadenas, ¿ya? Cómo es que microscópicamente se observa la afectación a nivel de la garganta, cómo se genera una faringoamigdalitis, y posteriormente a través de vía linfática y vía de la sangre, el germen llega, produce una alteración en el sistema inmunológico y llega a afectar las válvulas del corazón, principalmente la válvula mitral, que es la válvula izquierda del corazón, genera un proceso inflamatorio y produce un daño a nivel de esa válvula, generando una insuficiencia valvular. Y esa insuficiencia valvular va a generar la presentación clínica de la afectación cardíaca, que le llamamos carditis, como uno de los diagnósticos, como uno de los principales, digamos, componentes de la fiebre reumática, puesto que daña la válvula, le produce insuficiencia y eso va a generar una alteración en la funcionabilidad del corazón con la sintomatología que en sí afecta. Y se llama reumática puesto que el 50% de los niños son afectados realmente a nivel cardíaco, pero existe también componente articular y son las articulaciones mayores las que más se presentan y le producen lesiones a nivel de los huesos, pero lo más grave es la afectación cardíaca y hace que los niños sea una enfermedad crónica, invalidante, progresiva, ¿verdad? Afectando, digamos, la situación completa del organismo, produciendo a los niños una caquexia, es decir, una falla cardíaca crónica que no les permite, digamos, llevar suficiente sangre para que los órganos vayan creciendo, y entonces los niños
no aumentan de peso, puesto que el corazón está grande y eso es parte de la situación. Cuando hay una mayor destrucción de la válvula, pues requerirá una cirugía cardíaca con recambio de la válvula y eso es muy lamentable para que se llegue a un niño. Doctor, ¿hay síntomas específicos y también causas específicas por las que ocurra esto en los niños y las niñas? Sí, por supuesto. Las enfermedades que más afectan a los niños en cualquier edad prácticamente son los virus. Los virus o las bacterias. Y los virus pueden producir desde la gripe, desde una neumonía, igual que las bacterias. Entonces, según cada virus o cada bacteria va a llevar a, digamos, a un órgano blanco a nivel cardíaco si el niño es susceptible a cualquiera de las capas que mencionábamos, pericardio, miocardio o endocardio, ¿verdad? De tal manera que cualquiera de estos virus o bacterias que van a afectar a una de las capas, la sintomatología común en cada una de estas enfermedades va a ser el dolor torácico. Uh-huh. El dolor, el niño se queja de dolor, de cansancio, el niño se queja, le da fiebre, le da tos, ¿ya? Y el niño pues entra en insuficiencia cardíaca. O sea, cualquiera de las causas que lo generen, siempre van a tener esa situación. El niño grande pues va a decir que le duele el pecho, pero además de eso, el niño está cansadito, no está comiendo, tiene fiebre, tiene tos, no tiene ánimo para jugar, ¿ya? Y si el niño es un lactante menor, pues va a tener problemas en su alimentación, va a estar quejándose y va a tener dificultad respiratoria. Entonces, eso es lo que preocupa generalmente a los padres de familia y lo llevan al hospital. El niño que está cansado, que tiene tos, que tiene fiebre, toman una radiografía de tórax y lo que van a encontrar pues ya es un niño con insuficiencia cardíaca, con manifestaciones de insuficiencia cardíaca, con un corazón grande. Y ese corazón grande hace pues que el pediatra o el médico de la emergencia pues haga una interconsulta con el cardiólogo para con estudios ecocardiográficos específicos pues realmente delimitar cuál es la digamos de las capas del corazón que realmente se encuentra afectada en el niño, fuera verdad de lo que la historia clínica y la sintomatología que llevó a la mamá de ese niño a llevarlo a un hospital al lado de la emergencia, pues encontrar la causa, ¿verdad? Doctor, vamos a hacer una pausa comercial, pero a la gente que está en casita, recuerde que al volver de esta pausa usted puede hacer sus preguntas en vivo y directo a través de los números telefónicos que aparecerán en pantalla. No se vaya, ya regresamos con más.